Bueno, se llegó la hora de enfrentar este reto del conejo blanco, conejo rojo. Desde hace varios días uno realmente creo que siente la intensidad en el momento, ahora. Hace 3 días estaba completamente fresco. Ahora, frente a esta aventura, frente a lo inesperado, pues desde luego hay una inmensa expectativa. Uno, como actor, desde luego al salir al escenario, se enfrenta ya de por sí a un reto, pero tiene uno el respaldo de un texto aprendido, de un personaje ensayado, de un personaje construido. En este caso, no tener ni idea de qué le van a entregar a uno y qué va a hacer con eso, pues lo desarma a uno, lo vuelve a uno inmensamente vulnerable. Pero a la vez el reto es muy interesante. Para uno la improvisación es un elemento fundamental en la formación como actor y su ejercicio a lo largo de la carrera. De modo que esa mezcla entre no saber qué va a pasar y enfrentar el reto de improvisar es fascinante, miedosísimo, todas las manos heladas. Quiero invitarlos a todos para que participen, porque si para el actor es un reto inmenso, es mucho más llevadero cuando está acompañado por el público y desde luego tiene mucho más sentido. Así es que vengan, todavía quedan varias presentaciones más. Ya evidentemente estoy mucho más como el conejo rojo. Estoy muy contento con lo que ocurrió. Desde luego es imposible no sentir que prepararlo habría podido producir unos resultados más interesantes quizás. Pero me quedo con la sensación de que me conecté con el público por momentos, de que me dejé conmover con el texto y oí las palabras del autor con mucha emoción. Me perdí por momentos en el texto, que es lo que produce quizás no haberlo preparado antes y no conocerlo. El autor recorre unos caminos que a veces son un poco intrincados y difíciles de descifrar. En general me tocó un público maravilloso que se conectó conmigo, que todo el tiempo participó, todo el tiempo estuvo pendiente de aportar, de meterse conmigo en la obra. Así es que de verdad, estoy muy feliz con el resultado, muy feliz.